El presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Nicolás García, junto con el director ejecutivo, Didier Tavera, acompañaron la entrega del cruce de la Cordillera Central, una mega obra conformada por 25 túneles, 31 puentes, 3 intercambiadores y 30 kilómetros de doble calzada entre los departamentos del Quindío y el Tolima. Con este importante proyecto se favorece la conectividad del suroeste y el centro del país. Esta semana se llevó a cabo en el departamento del Tolima el sexto encuentro regional anticontrabando, espacio liderado por el programa de anticontrabando de la FND, en el que secretarios de Hacienda, jefes de renta y líderes de grupos operativos de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Putumayo, Quindío y Tolima se reunieron con el objetivo de crear estrategias, compartir experiencias de éxito y reforzar la articulación en la lucha contra el contrabando en la región centro-sur. El evento contó con una nutrida agenda con talleres teóricos y prácticos y con la participación de aliados estratégicos como la Policía Fiscal y Aduanera y la Philip Morris International. En la capital del departamento del Atlántico se realizó el lanzamiento de Raspa y Listo, que innova en el segmento con la prevención inmediata de los consumidores. Parte de los recursos generados por este nuevo juego de suerte y azar serán transferidos a los departamentos para financiar los servicios de salud. La FND, junto con el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, asesorarán técnicamente el desarrollo de este, el tercer juego de azar de orden territorial en la actualidad. La FND, a través del asesor de la Subdirección de Fortalecimiento Territorial y exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres y del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, Carlos Iván Márquez, realizó un taller de asistencia técnica con secretarios de gobierno departamental y coordinadores de gestión del riesgo sobre gobernabilidad y amenaza volcánica, con el fin de acompañar a los territorios ante la alerta amarilla del volcán Nevado del Ruiz, manteniendo actualizados los planes de respuesta y el alistamiento para la atención del riesgo de desastres frente a cualquier novedad. Desde la Federación Nacional de Departamentos celebramos el reconocimiento recibido esta semana de parte del portal digital Política al gobernador del departamento de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, como mejor gobernador de Colombia. Nuestras felicitaciones al mandatario por su gestión.